cubano se encuentra ahora en el piso con las piernas cruzadas en la cintura de Oscar Vélez. Esa es una posición de que llamamos la guardia, y aunque muchos no la puede ser familiar, desde ahí se puede someter, y es lo que está buscando el cubano. Una palanca de brazo, un sometimiento, y ahí está. Ahí está el tapeo por parte de Oscar Vélez en contra de... entre Ulises López, el manda en el pantaloncillo gris con los vivos negros, y a Daniel Salas, el cazador, con ese pantalón negro, pantaloncillo negro. Vamos ahí los dos intercambiando algunos golpes y vamos a estar en unos instantes más haciendo contacto con nuestra compañera Vanessa. ¡Y tremendo! ¡El rodillazo que impacta! ¡Y se está terminando el combate! Funciones regresa porque justamente tendrá la oportunidad, tira con el título vacante que acaba de quedar hace unos instantes luego del retiro del profesor Enrique Chimeyo. Sí, es realmente será una buena pelea de práctica para su regreso. Muy experimentado el rojo también, con varias medallas dentro de las peleas. Y bueno, los tienen aquí en una llave de brazo. Vamos a ver si puede salir el rojo, tiene que proteger ese brazo. Puede ser que también su oponente sepa que es el que tiene lastimado. Ahí está que está tirando. Y bueno, ya va a ver. La técnica por parte de Osorio. Veíamos, intentó hacerle una llave de brazo, pero prácticamente vemos cómo está ya noqueado. El refri Arrachera está dando los últimos, yo creo que, chanza, por decir de esa manera, y ahí va a parar la pelea. Es obvio que ya... impidiendo que salgan, es un combate que ha ido de mucho menos a mucho más, con dos peleadoras que no se han detenido un solo instante. A diferencia de lo que vimos en el combate anterior, que todo fue ras de lona, aquí es todo de pie. Y gran fe en esta combinación, impresionante, dos manos al rostro de Ana Cecilia Roja, hasta que interviene Dijanovski. Así es, tenemos como dentro de la guardia, que es la posición donde se encontraba la pelea pasada. Vemos exactamente lo que es un triángulo, cómo está tirando golpes lo que es Omar Acosta, que fue lo que pasó ahorita en la pelea, donde estuvo el golpe en la tráquea. Y aquí vemos cómo está picando la brazo. Están en peso pactado, pero 87 kilogramos el máximo. Y todo listo, entonces en rojo aparece el tigre Edwin Aguilar, experimentadísimo, más de 40 combates profesionales. Francisco Puga, la bestia, aparece en el pantaloncillo multicolor, llevándose ese golpazo impresionante de mano derecha de parte del de Tijuana. Ven ustedes, se le fue encima. Está buscando ahí incorporarse a ponerse de pie para buscar el derribe. Ahí tiene, parece, el derribe de double leg. Ahí lo va a derribar, lo carga. Bien, ahí lo que necesita es controlar más la posición. Ahí tiene la palanca de brazo otra vez. Parece que ahora la tiene encajada. Ahí tiene bien la palanca de brazo. En cualquier momento se está rindiendo. Se está rindiendo. Viene. ¿Qué destino toma este combate? Por lo pronto, pues el saludo deportivo, limpios. Pero va, ¡ah, caramba! ¡Qué clase de upper de derecha le metió! ¡Impresionante! Lo recibió Julio César Díaz a mansalva Diego Alamán, que termina noqueado por la clase de cañonazo que tiene.